la gran comisión, rescatando a los perdidos, liberando a los cautivos, ensancha mi corazón con el poder de tu amor por las multitudes. Ensancha mi corazón y correré con tu visión, lleno de unción y de pasión. Las multitudes esperan, sedientas de tu verdad, están cautivas y heridas, buscando su libertad. Sancha mi corazón con el poder de tu amor por las multitudes. Sancha mi corazón. Correré con tu visión, lleno de unción y de pasión. Ensancha mi corazón con el poder de tu amor por las multitudes. Ensancha mi corazón y correré con tu visión, lleno de unción y de pasión. Shalom Aleichem. Bienvenidos. Bienvenidos al Tabernáculo de Dios en casa. La iglesia no son las cuatro paredes de un edificio cerrado. Donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, allí está la presencia del Dios que es digno de suprema alabanza. Así que alabemos al Señor porque Él es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Levántate, Señor.
enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso el cielo y la tierra, creador de todo el universo, dador de vida, Dios de toda consolación, yo dependo de ti. Cántalo conmigo, dilo, yo dependo de ti. Oh sí, yo dependo de ti, totalmente. Dependo de ti, me refugio debajo de tus alas. Tú eres mi sustento, tú eres mi sustento, Dios. Me refugio, me amparo debajo de tus alas. Yo dependo de ti, dependo de ti, todo el tiempo. Dependo de ti, sí, yo dependo de ti todo el tiempo, yo dependo de ti todo el tiempo, yo dependo de ti. Yo dependo de ti porque eres fiel. Tú eres fiel a mí, tú eres fiel a mi familia, tú eres fiel a tu iglesia. Tú siempre eres fiel. Yo dependo de ti todo el tiempo. Yo dependo de ti, me refugio en ti. Amparo y fortaleza eres tú. En el día de la angustia, amparo y castillo fuerte, eres tú, Señor. Oh, yo dependo de ti todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo dependo de ti. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias por...
fidelidad, no dependo de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias, mil gracias, Señor. Dependemos de ti todo el tiempo. Todo el tiempo dependemos de ti. Somos tu pueblo, somos las ovejas de tu prado. Corremos a ti porque tú eres nuestro sustento, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro consolador. Dependemos de ti todo el tiempo. Gracias por compartir con nosotros en el Tabernáculo de Dios en Casa. Esperamos que la palabra de Dios haya renovado tu mente, consolando tu alma y corazón. Gracias por participar y compartir nuestro servicio virtual. Gracias por sus comentarios y gracias por su fidelidad. Tengan una semana bendecida, llena de la presencia del Señor. Inmediatamente después concluida esta transmisión, nuestros pastores Soto Longo estarán en vivo en la plataforma de Facebook para orar por sus peticiones y necesidades. Así que conéctate para participar de este tiempo de intercesión. Shalom. Familia del Tabernáculo de Dios en Casa, la iglesia no está inactiva o cerrada. La iglesia siempre hemos sido nosotros, en la casa y en el templo, a tiempo, fuera de tiempo y todo el tiempo. Nuestros servicios virtuales de adoración temporalmente se están transmitiendo sobre estas plataformas de comunicación social todos los domingos en inglés, a las 9 de la mañana y a las 2:30 del mediodía, mientras que en español a las 10:30 de la mañana los días domingo. Los días miércoles estamos haciendo transmisiones interactivas con diferentes temas relevantes. E invitados especiales a las 7:30 de la noche. Así que reúnete en tu casa con tu familia, conéctate con nuestra señal virtual y compártela con tus familiares y amigos. Si eres nuevo y deseas conectarte con nuestros ministerios, visita nuestra página web www.tddetampa.org. Para adorar al Señor con tus diezmos y ofrendas, por favor, en nuestra página web busca el botón azul y presiónalo, y de esta forma hacer tu contribución voluntaria. Si lo deseas, puedes enviar tu ofrenda por la vía tradicional al 13302 de la calle Lynn Road, Tampa, Florida, 33625. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Si tú o alguien de tu familia necesita oración, por favor comunícate con nuestras oficinas llamando al 813-265-4630. Deseamos ministrar a tu necesidad. Si deseas participar en nuestros grupos pequeños sobre la plataforma de Zoom, llama a la pastora María. El próximo domingo transmitiremos un servicio especial para las madres, así que no te lo pierdas. Ahora prepárate para recibir la palabra de Dios, la palabra que renueva la mente y el corazón. Bienvenidos al Tabernáculo de Dios en Casa. ¿Cómo está mi familia? Espero que te encuentres bien. En esta mañana tomamos el manto profético para pregonar una palabra que todos necesitamos escuchar. ¿Cuántos estamos listos y deseosos de recibir la palabra del Señor? Bueno, comenzamos. El mensaje se titula La Primera Cuarentena. La escritura la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 12.
y dice así: y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. Amados, en la numerología bíblica hebrea, el número 40 simboliza el elemento natural, esencial y purificador del agua. El agua que sacia la sed de todos los seres vivientes. El agua que sostiene la vida. Como tal, el número 40 es el número simbólico de la Torá hebrea. La ley divina, que es la fuente original de la revelación. Una fuente espiritual que tiene la capacidad de convertir el alma y purificar el corazón. Y este también es el número del Mesías. El Mesías Yeshua. Sí, el número 40 es el número del Mesías que nos dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. En la lengua hebraica, el número 40 es representado con la letra Mem, la 13ª letra del alfabeto hebreo, cuya caligrafía simboliza una ola de agua. Y este número 40, que los hebreos representan como una ola de agua, bíblicamente contiene un significado especial, tanto negativo como positivo, de juicios de corrección divina, tiempos de prueba y nuevos comienzos de renovación de vida. El número 40, del cual se deriva la palabra latina cuarentena, en el contexto bíblico de las vivencias negativas, representa etapas históricas de disciplina divina, tiempos de prueba y gran lamentación. La Biblia está llena de cuarentenas. Sí, la Biblia está llena de cuarentenas, y muchas de estas cuarentenas han sido cuarentenas correctivas de disciplina divina, que han constituido tiempos de cambios y de transición. Y todas estas cuarentenas han sido aplicadas en el curso de la historia de la humanidad en periodos especiales de 40 días o 40 años, para desatar los comienzos de nuevas temporadas de renovación y novedad de vida. Estos tratos de Dios, que muchas veces se perciben como eventos negativos, generan nuevas temporadas de avivamiento para el pueblo de Dios. Y la cuarentena del tiempo presente, que ha sido provocada por el coronavirus COVID-19, no es diferente. La cuarentena presente no es diferente a las cuarentenas de los tiempos bíblicos. Realmente no lo es. En la cuarentena del tiempo presente, el creador y sustentador de la vida ha estado tratando con la humanidad para darnos un tiempo de receso y reflexión que nos permita reenfocar y regresar al verdadero propósito de la vida espiritual. En la cuarentena del tiempo presente, el Eterno nos está llamando amorosamente al arrepentimiento. El arrepentimiento que hace posible la renovación de la mente y la transformación de la vida misma. En la cuarentena del tiempo presente, Dios desea salvar a los hombres pecadores. Y Él también desea consolar al creyente que le busca de todo corazón.
Iglesia, no todas las cuarentenas son periodos de juicios correctivos y disciplinarios. Pero la primera cuarentena mencionada explícitamente en la narración bíblica con la frase 40 días y 40 noches, sí fue una cuarentena de juicio correctivo, disciplina universal, transición radical, extinción de vida, gran lamentación y nuevos comienzos. Y esta primera cuarentena se llevó a cabo con el elemento purificador del agua en la forma de un gran diluvio universal. Un diluvio de lluvias y erupción de fuentes subterráneas, de aguas que cubrieron toda la tierra, sepultando las cumbres de los montes más altos. Un diluvio universal que extinguió el aliento de vida de todos los seres vivientes en todas partes. En el mismo centro de esta cuarentena de horror indescriptible, encontramos la vida ejemplar de un varón hebreo temeroso de Dios y una familia que con su fe condenó al mundo antiguo. En la primera cuarentena bíblica encontramos a un hombre llamado Noé y a una familia creyente, la familia de Noé, que con su obediencia facilitó la sobrevivencia de toda la raza humana. La primera cuarentena registrada en la historia bíblica fue el resultado de un juicio divino. El juicio que condenó la extrema maldad de una generación de seres humanos totalmente depravados, gente corrupta, malintencionada, gente inmoral, mundanal, carnal y violenta, cuyas imaginaciones, designios y pensamientos, dice la Escritura, eran de continuo solamente el mal. La generación contemporánea a Noé, con la magnitud extrema de su maldad, corrompió la tierra delante de Dios, dice la Escritura, llenándola de violencia. En aquella era de extrema iniquidad, cuando Elohim, cuando Dios miró la tierra, Él observó toda la corrupción que había en el mundo, porque toda carne se había corrompido. Todos en la tierra eran corruptos, todos. Todos eran libertinos, todos eran incrédulos, todos eran rebeldes e irrespetuosos. Todos se corrompieron, dándole rienda suelta a las imaginaciones de sus malvados corazones. Todos, toda esta generación se extravió y se pervirtió, estableciendo en la tierra una cultura de muerte, violencia y destrucción. Pero en medio de esta generación depravada y malvada, el Eterno vio la luz de la justicia de un varón que era perfecto en sus generaciones. Un hombre creyente, respetuoso y obediente, que caminó con Dios. Y a este varón escogido, el Señor le ordenó construir un arca. Sí, Dios le ordenó construir un arca para sobrevivir el juicio del gran diluvio. A este hombre humilde, manso y pacífico, de carácter intachable, el Eterno le dio una salida de salvación y transición
a una nueva temporada de renovación y nuevos comienzos. Iglesia, la historia de Noé es una de las narraciones más horripilantes y a la misma vez más hermosas de la Biblia. La historia de Noé es una historia de salvación y justa condenación, salud y corrupción, luz y oscuridad, obediencia y rebelión, misericordia y castigo, purificación y extinción, vida y muerte, finalización y nuevos comienzos. Siendo avisado por Dios del juicio venidero, obedeciendo las órdenes divinas con exactitud, Noé construyó un arca de salvación para él y para su familia. La construcción del arca fue un largo proceso que, según los estudiosos de la Escritura, duró 4 décadas. Y durante esta temporada de prueba y oportunidades de conversión y salvación, Segunda de Pedro 2:5 nos dice que Noé, el pregonero de la justicia, le predicó a tiempo y fuera de tiempo a su generación impenitente la palabra del juicio que Dios había decretado sobre sus vidas, llamándolos diariamente al arrepentimiento. Pero, lamentablemente, la generación corrupta que escuchó el mensaje de Noé no se arrepintió. En lugar de arrepentirse, ellos se burlaron de Noé, el pregonero de Dios, y de Dios mismo. Ellos se mofaron, ignorando el aviso del juicio divino, que al final provocó su extinción total. Y en el día de hoy sucede lo mismo. Sí, hoy tristemente sucede lo mismo. Hoy la iglesia que pregona la gracia del evangelio de Dios, llamando a los hombres a la fe y al arrepentimiento, es menospreciada. Hoy la iglesia es perseguida y marginada por una generación corrupta y depravada. Hoy la iglesia que predica el evangelio del reino, llamando a hombres y a mujeres a la fe y al arrepentimiento, es ignorada y es atacada por una generación incrédula de escarnecedores que se burlan de Dios y de todo lo que es sagrado. La tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo con los dolores de parto de la venida del Señor. Las señales proféticas de los últimos tiempos se están cumpliendo al pie de la letra, delante de nuestros ojos. La tierra está siendo sacudida por fuertes terremotos y pandemias, hambre, pobreza y gran violencia. Pero el hombre moderno que desea vivir a su manera, sin Dios en el mundo, se corrompe más y más y más, sin temor de Dios en sus corazones. Como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 38, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amados, a Noé y a su familia
les tocó vivir el periodo especial de la primera cuarentena. Después de construir el arca, después de concluir la construcción de esta arca, siguiendo las instrucciones del Eterno, cuando Noé y su familia, con todos los animales que fueron divinamente escogidos, entraron en el arca, Dios cerró la puerta, dice la Escritura. Dios cerró la puerta. Y cerrada la puerta, se desató el diluvio. Génesis 7:17 dice: durante 40 días, las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. En 40 días, Dios borró de la tierra a todo ser viviente. Génesis 7:23. Solo quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Génesis 7:24. El juicio del diluvio duró 40 días y 40 noches. Y durante esta aterradora cuarentena de lluvias torrenciales y fuertes vientos, Noé y su familia estuvieron encerrados en el arca de día y de noche, sin poder sacar la cabeza por una pequeña ventana para mirar el firmamento, sin el entretenimiento moderno de la televisión que hoy nosotros tenemos. Ellos estaban metidos dentro de un gran zoológico gigantesco de ruidos extraños y fragancias fecales desagradables. Durante la cuarentena del gran diluvio universal, Noé y su familia, en lugar de quejarse, con profunda gratitud en sus corazones, se dedicaron a servir a Dios, cuidando a sus criaturas, cuidando a las criaturas del Creador. Y hoy, en la temporada de una cuarentena mucho más relajada, sí, difícil, pero mucho más placentera, muchos se han quejado, muchos han murmurado, muchos se han aburrido y algunos han maldecido a Dios. La cuarentena del juicio del diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero cuando el diluvio cesó, cuando paró de llover, cuando se sellaron las fuentes de los abismos de la tierra, Noé con su familia no pudieron salir del arca porque la tierra estaba completamente inundada. No había a dónde ir, no había nada sino agua sobre toda la faz de la tierra. Y en contraste con este cuadro de total devastación y destrucción, muchos ya están saliendo de la presente cuarentena en los Estados Unidos para ir a parques, visitar playas y para ir a sus lugares favoritos de recreación. Amados, al final de nuestra cuarentena, poco a poco,
todos vamos a incorporar nuestras vidas a una vida más normal. Porque nuestro mundo no está sepultado debajo de un océano interminable. Querido, por favor, no te quejes. No te quejes. Sé paciente. Sé agradecido. Sé prudente. Y sobre todo, sé un creyente. No te afanes. Ten una actitud diferente y compórtate como un hijo de luz en medio de una generación perversa. Noé y su familia tuvieron que vivir un periodo extendido de 330 días, 330 días dentro del arca. Después de la cuarentena del diluvio, sin poder salir de ella, sin saber cuándo ellos iban a poder salir para empezar de nuevo en un mundo totalmente diferente. Y en contraste con esto, las consecuencias de esta cuarentena moderna no se pueden comparar a las consecuencias extremas del gran diluvio universal. No, claro que no. Poco a poco, todo va a volver a una nueva norma. Poco a poco. El coronavirus, poco a poco, va a ser vencido con el favor de Dios. La economía nacional de los Estados Unidos y del mundo, poco a poco, se va a recuperar. El mundo regresará a sus bares y discotecas. Y la iglesia al templo. El mundo pecador volverá al vómito de su pecado. Pero los santos, serviremos al Señor sin obstáculos y sin vanas excusas. Muchas cosas tal vez cambien. Escucha, muchas cosas tal vez cambien en nuestro mundo. Para darle lugar a nuevos empleos, nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas perspectivas. ¿Por qué? Porque las cuarentenas son ventanas de transición. Ya hemos declarado, ya te hemos dicho que las cuarentenas son ventanas de nuevos comienzos y renovación de vida. Y hoy Dios nos llama a la reflexión interior. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento genuino del corazón. Hoy es el día de la salvación. No es mañana. Escúchame. Hoy la puerta está abierta. Mañana tal vez no lo esté. En los días de Noé, la puerta estuvo abierta durante 40 años. Mientras Noé, el pregonero de la justicia del Señor, le predicaba a su generación contemporánea, llamándonos, llamándolos al arrepentimiento. La puerta estuvo abierta durante un largo periodo de tiempo, pero al final de esta temporada de oportunidad de salvación, Dios cerró la puerta. Hoy Jesús nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hoy el Señor te dice: yo soy tu puerta de salvación. Si entras por mí, serás salvo.
qué no abres tu corazón y recibes al Mesías Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Señor y Salvador? Hazlo ahora. El Señor te está llamando. El Señor te ama. El Señor murió en la cruz del Calvario por ti. El Señor está en este momento tratando contigo. El Espíritu Santo trae a tu corazón esa necesidad de arrepentimiento. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón al Señor en este día de salvación. Oramos. Amado Padre Celestial, repite conmigo: amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Su sangre me limpia de todo pecado. Creo en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos. Y con mi boca hoy confieso que de hoy en adelante Él es el Señor de mi vida, mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Dios, por salvarme y por darme una ventana de salida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Yo oro por ti, porque sé que los cielos se han abierto sobre tu vida y tu familia. Donde quiera que estás, levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dale gracias porque has entrado al arca de la salvación. Y de hoy en adelante todo va a ser distinto y diferente. De hoy en adelante, en este mundo caído, nunca estarás solo. El Señor siempre estará contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Familia, gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Para nosotros es un honor entrar en cada una de sus casas. Nunca está de más decirles que les seguimos extrañando mucho. Les amamos. Necesitamos verles pronto. Y yo sé que poco a poco todo va a volver a una nueva norma. Poco a poco tenemos que ser pacientes y tenemos que ser agradecidos y darle gracias al Señor. Si estás enfermo, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano hacia ti para declarar sanidad sobre tu cuerpo. Ato todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, y lo echo fuera de tu cuerpo. Todo dolor, todo malestar, toda fiebre, aún si estás enfermo con este virus corona, en el nombre de Jesús te declaro sano, sano, sana por la llaga de Cristo. Amén. Comienza a darle gracias al Señor por tu milagro de sanidad. Comienza a darle gracias. Y si no podías hacer algo porque tenías un dolor, comienza ahora a moverte y haz la prueba. Porque yo creo que el Señor te sanó. Hizo algo maravilloso en tu vida. Bendigo tu familia. Bendigo tus entradas y salidas. Y le doy gracias al Señor porque Él ha colocado ángeles en tu casa y donde quiera que estés para guardarte en este tiempo de pandemia que ya muy pronto va a pasar. Gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares. Este próximo miércoles estaremos con ustedes a través de estas plataformas virtuales una vez más. Así que conéctate con la señal. Si no nos has escrito una petición de oración, hazlo ahora. Inmediatamente cuando concluya esta transmisión, la pastora y yo vamos a estar en vivo en la página de Facebook, en Facebook Live, para orar por tus peticiones. Así que cuando concluya la transmisión, reconéctate con nosotros
en la página de Facebook Live. Búscanos y conéctate y escribe tu petición y vamos a orar por ti. Si tienes una necesidad, por favor, comunícanos la necesidad. Si necesitas una visita nuestra, aquí estamos para servirte. Te amamos, te bendecimos. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia y ponga en ti paz. Shalom. Gracias por compartir con nosotros en el Tabernáculo de Dios en Casa. Esperamos que la palabra de Dios haya renovado tu mente, consolando tu alma y corazón. Gracias por participar y compartir nuestro servicio virtual. Gracias por sus comentarios y gracias por su fidelidad. Tengan una semana bendecida, llena de la presencia del Señor. Inmediatamente después concluida esta transmisión, nuestros pastores Soto Longo estarán en vivo en la plataforma de Facebook para orar por sus peticiones y necesidades. Así que conéctate para participar de este tiempo de intercesión. Shalom. Thank you.